buenos días a todos, soy TecaFanForever88 y hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez con las predicciones del evento WWE Battleground de 2017, que será mañana por la noche. Y bueno, sin más que decir, vamos ya con el vídeo. El kickoff tendrá un par de luchas. La primera es Aiden English contra Ty Dillinger, otra vez, no sé por qué, como si no hubiera otro rival para Ty Dillinger, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La predicción aquí es súper sencilla: Ty Dillinger obviamente no lo van a hacer perder, y mucho menos con Aiden English. Luego, también puede haber un combate, va a haber un combate de Brisango, a saber con quién, entre los Colón quizá, a saber, supongo que también ganarán y ya está. Así que nada más que decir del Kiko, así que pasamos a lo siguiente. Una lucha que se acaba de ver el último martes y ahora otra vez. O sea, no entiendo nada. Para eso no lo hagas. ¿Para qué la haces el martes si la vas a hacer el domingo otra vez? No tiene ningún sentido. Sami Zayn contra Mike Kanellis. Obviamente va a ganar Mike Kanellis. No le van a dar la victoria. No le van a dejar perder en su debut en un pay-per-view, creo yo. Aparte que seguro que María hace algo. Así que el pobre Sami Zayn va a seguir comiendo mierda y va a seguir perdiendo. Por desgracia. Es lo que hay. Pues eso. Gana Mike Bennett. Es sencillísimo. No hay ni que ponerse a explicar nada. Porque no hay nada que decir. Luego, combate fatal de 5 esquinas por eliminación para elegir a la contendiente número 1 al título de mujeres de SmackDown: Tamina, Natalia, Charlotte, Lana y Becky Lynch. Es que estas son las 4, las otras 4 que estaban en Money in the Bank más Lana, y quitando a Carmela, claro. No sé qué decir, la verdad. Por un lado están las técnicas de Charlotte y Becky Lynch, y luego Natalia, que está ahí entre medias porque estaba con Tamina, pero la Tamina está con Lana, entonces no entiendo nada. Yo apostaría que gana Tamina. Pues Lana obviamente no le van a dar otra oportunidad ni de coña, y como está con Tamina puede hacer, pues yo creo que Lana y Natalia van a ser las dos primeras eliminadas. Me lo huelo, no sé en qué orden, pero van a ser las dos primeras, y no me extrañaría que Lana luego apareciera más tarde para ayudar a ganar a Tamina. Así que yo voy con Tamina. Aparte que tiene sentido que gane una ruda porque la campeona es técnica, así que bueno, aunque también le podrían dar la victoria a Charlotte o incluso a Becky Lynch y cambiarla a Hill, vete tú a saber, pero bueno, de momento yo voy con Tamina. No es la gran cosa para SummerSlam, Tamina contra Naomi por el título de SmackDown, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Naomi aquí ni siquiera lucha, así que nada. Vamos con lo siguiente: el combate de banderas entre John Cena y Rusev. Pues es fácil la predicción, va a ganar John Cena, es obvio. O sea, pobre Rusev, lo hacen volver, se supone que le iban a dar un buen push, pero se lo dieron a Jinder Mahal, y al final Rusev, aparte, regresó más tarde, y cuando regresa le monta una rivalidad otra vez con John Cena. ¡Otra vez! No un combate normal, no, combate de banderas, con lo que es obvio, obvísimo, que va a ganar John Cena. Aparte que para SummerSlam seguramente se enfrente o con AJ Styles por el título de Estados Unidos o con Jinder Mahal por el título de WWE. Está claro, o sea, está clarísimo. Me da pena por Rusev. Por suerte no es una derrota en plan que te haga una cuenta ni nada, es quitar la bandera y ponerla en, quitarla del ring y ponerlo en el escenario, en el, por donde entras, en la rampa de entrada. Así que, hombre, perder como tal, perder de cuenta no va a perder, pero pobre, si ya tenía poca credibilidad, le va a quedar menos aún. Pues nada, es lo que hay. Lo siguiente, Nakamura contra Corbin, una rivalidad que básicamente se ha basado en quién tiene más miedo de los uno del otro, si Nakamura de Corbin o Corbin de Nakamura. Y bueno, es eso, no ha habido más que ataques por la espalda antes de las entradas, y o sea, durante las entradas más bien, algunas palabras backstage, poco más. El combate puede estar bien, no te digo que no, puede estar bien. Nakamura sabemos que es un crack y Corbin pues es un buen heel y está en un buen momento, la verdad, y tiene el maletín, y por eso mismo que tiene el maletín yo voy a decir que pierde, gana Nakamura, no le van a quitar el invicto contra Corbin, eso está claro. Y si supuestamente, esa es otra predicción que se hace para SummerSlam, enfrentarlo, lo mismo que dije de John Cena, o al campeón de Estados Unidos o al de WWE, sería raro, pero podría ser.
Entonces va a ganar Nakamura, es obvio. Y eso, vale, o Corbin si pierde no le va a pasar nada, tiene el maletín de todas, todas, así que le importa, ¿no? Puede ser campeón mundial cuando le salga de los huevos. Así que eso, predicción para Nakamura. Siguiente, campeonato de parejas, los Usos contra New Day y la revancha. La rivalidad, pues eso, ha estado siguiendo como siempre. Tuvimos una batalla de rap que estuvo bastante entretenida, aunque al final no me gustó mucho. Y luego combates individuales entre los miembros, ganando una New Day y otra los Usos. Pues no sé, yo voy a decir que la tienen los Usos y que les aguanta los títulos hasta SummerSlam y ahí se los quita un equipo face. Ya está. Aunque bueno, si gana New Day, por mí no hay problema ninguno, me caen bien y no hay problema. Pero yo creo que va a ganar los Usos. El combate, pues espero que esté bien. El de que tuvieron el último en Backlash no estuvo mal. Si pueden dar lo mismo que aquel día, pues o sea, que será un combate decente. Así que ya veremos. Predicción para los Usos. Luego, del título de Estados Unidos, el campeón AJ Styles contra Kevin Owens. Esto se supone que va a ser un Kevin Owens contra AJ Styles, siendo Kevin Owens el campeón, pero ya visteis que se lo quitaron en un evento en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y obviamente, esta es la revancha mandatoria de Owens. La realidad es la misma que la que habían tenido meses atrás. O sea que no cambia mucho la cosa, solo que Styles es el campeón ahora. Lo obvio aquí es que va a retener Styles y seguirá con su Open Challenge, que a mí eso del Open Challenge me parece una gilipollez como una casa. Sobre todo porque además solo lo hacen los técnicos, porque cuando lo hacen los rudos es en plan, como hizo con Kevin Owens, solo puede ser de este sitio, solo puede ser tal, o solo puede ser cual. Tontería. Me parece una tontería. O sea, defenderlo está bien, no te digo que no lo defiendas, que tampoco es como Brock Lesnar que lo defiende una vez cada 3 meses. Pero tampoco te falta defenderlo todas las semanas. No, no es plan tampoco, o al menos a mí no me interesa. Pero bueno, es lo que hay. Joder, pues lo es lo que hay. No hago más que repetir esa frase, pero es así. Es lo que hay. Ya está. Bueno, el combate espero que sea mejor que el de Backlash, que estuvo bueno, pero el final fue un poco ahí raro, que bueno, es digno de Kevin Owens, de un buen rudo, pero quiero que aquí este sea un mejor final aún. Y si les dejan y les dan tiempo, pueden dar la mejor lucha de la noche de largo. Así que eso espero. Obviamente, ganará AJ Styles, retendrá el título de Estados Unidos y ya veremos con quién lo enfrenta en el SummerSlam, ya sea John Cena o Nakamura. Yo, sinceramente, en mi opinión, yo prefiero que sea contra Nakamura, pero bueno, eso es lo que lo decía la WWE. Y vamos ya con el main event, combate de prisión de Punjabi por el título de WWE entre Jinder Mahal y Randy Orton. Rivalidad, no hace falta explicarla, ya lleva con esa rivalidad desde Backlash. Por cierto, dije que el combate que tuvieron los Usos y Kofi Kingston, o sea, New Day fue en Backlash y no fue en Backlash, fue en Money in the Bank. Mis disculpas. Backlash fue el anterior, pero fue en donde Jinder Mahal ganó el título. Pues ya digo, la rivalidad ya viene de eso, desde antes de Backlash. O sea que no hay más que contar, lo típico. Americano contra antiamericano, ya está, así se resume la rivalidad. El combate solo se ha dado 2 veces, en 2007 lo inventó, entre comillas, en el buqueo, el Gran Khali, que es amigo de Jinder Mahal. En teoría lo inventó otra persona, no recuerdo quién. Y básicamente hay dos celdas. Cuando una solo se puede salir por la puerta, que solo se abre durante 60 segundos cada X tiempo, y luego la segunda hay que escalarla. Solo se puede ganar así, no se puede ganar ni por cuenta, ni por rendición, ni nada, solo escapando, nada más. Ya digo, hubo dos combates en esa estipulación, pero ya digo, los dos en 2007, una fue en Big Show contra Undertaker y otra fue Gran Khali con Batista. Nada más, ambas ganadas por los técnicos, por cierto. Y esta, pues hombre, no espero mucho más. O sea, puede que ahora tenga un poco más de química después de haberse enfrentado ya 2 veces, pero no van a dar algo nuevo, ni mucho menos. Jinder Mahal, pues hace lo que puede, no es mal luchador y está mejorando como heel, la verdad. Empieza a ser un campeón bastante creíble dentro de lo que cabe. Y Randy Orton, claro, tampoco es que le guste mucho esforzarse, así que hará lo que hará. Y obviamente va a retener Jinder Mahal, es más que obvio. Y ya a Randy Orton que lo manden de vacaciones o lo que sea, porque es que ahora mismo no tiene ningún sentido que esté ahí. Y además tampoco tienen con quién enfeudarlo, ya me dirás tú. Pero obviamente, ya digo, retire Jinder Mahal y llegará a SummerSlam como campeón. Y yo creo que hasta más de SummerSlam, pero bueno, ya veremos.
Ya dije en otros vídeos que hasta septiembre, que es la gira en la India, va a llegar campeón seguro. No lo van a llevar como retador, sino como campeón. Es más que obvio. O se supone eso, por lo menos. Y nada, pues ya está. No hay mucho más que decir. No me voy a enrollar mucho porque la mayoría de combates o tienen la misma rivalidad de hace ya uno o dos meses, o incluso de años atrás. Véase John Cena contra Rusev. Y otras que apenas tienen rivalidad, como la de la Fatal Fight Way de mujeres, o el Nakamura contra Corbin, apenas tiene 2-3 semanas. Así que nada, es lo que hay, no da para más. Esperemos que sea un evento al menos decente, y el lunes ya traeré los resultados. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, comentad, suscribíos y esas cosas, se agradece. Soy TecaFanForever88 y me despido hasta un próximo vídeo. Chao.